cero. Comencemos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Luisito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, David? Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en su programa de Hoy en la Seguridad. 19 de febrero. ¿De febrero? Qué bueno, qué bueno. Pues ahí vamos, echándole ganas. ¿Cómo te pasaste el 14? Muy bien. Ya vi. Muy consentida, la verdad. Sí. Un saludo para Tita, por favor. Sí, ¿cómo? Ah, se lo merece. Exacto. Pero dile con ganas. Claro, Tita. No, para nada. Todo bien. Qué bueno. No, qué es parte de la charla, entonces sí, como sí, que no. Sí, sí. Bueno, pero bueno, nos las pasamos bien, que eso es lo importante. Sí. ¿Tú? Pues usted, no, yo tranquilo, ¿sí? Yo en la casa. Qué bueno. Sí, no me dio permiso con mi novia. No avisaste. No avisé a tiempo. Eso era tiempo. Qué bueno. Pues amigos, miércoles 19 de febrero, 12 del día. Ahora sí no lo dije mal. Totalmente en vivo, desde la Ciudad de México. Transmitiendo. Transmitiendo para todos ustedes, queridos amigos y colegas de lo que es la industria de la seguridad electrónica y seguridad en general, pues aquí estamos ahora para poder estar diciendo los diferentes puntos que tenemos hoy en día, ¿no? Así es, compartiéndoles todo lo que hay en este ámbito de la seguridad, digo que es muy amplio, porque normalmente muchos nos encajonan, y otros nos ponen así como que muy amplios, pero bueno, aquí vamos a... Nuestra función es que la gente, el usuario final, conozca más. Los integradores, pues también tengan acercamiento con los distribuidores con los integradores, y todos hacer una, ¿cómo se llama? Una sinergia, o ahora le llaman sinergia. Ecosistema. Ecosistema también, sí. Sí, pues se va dando ahí, todos entran dentro de la misma sombrilla, ¿no? Bueno, ¿me entendés? Bueno, así es cuando los arropas y todo, no es de que te vayas hasta la cocina, por favor. Pues, Luisito, ¿tú qué ves? Diles el teléfono a nuestros amigos. Claro que sí, amigos, en la Ciudad de México, con clave 55-5923-8573, y por correo electrónico a su servidor luis.chavez@tvseguridad.com, y el tuyo es... demiranda@tvseguridad.com. Y pues bueno, pues arrancamos con algunas noticias. Claro que sí, el punto principal es de que Gumercindo Zúñiga, nuestro querido gran amigo, ya salió del hospital, ya está en casita, está siendo atendido por su familia. Ya está. Y bajó muchísimos kilos, hay una fotografía que ustedes pueden ver en Facebook que parece niño. Se quitó la barba. Aparte, bueno, parece bajó de peso. Barba de ZZ Top y luego su armadura. Pero qué bueno que ya estás nuevamente en pie, querido Gume, querido amigo, y pues a echarle ganas, hermano. Sí. Ahí estamos en lo que podamos apoyar, como siempre. Un abrazo y de verdad una felicitación para tu esposa, que se la fletó, la verdad, nos consta que estuvo ahí al pie del cañón. Qué bueno. Pues bueno, también tenemos ahí para próximamente, dentro de las noticias, el día 24 de marzo, de abril, 24 y 25, van a estar aquí con nosotros, el día 25, vamos a hacer una transmisión en vivo, aunque sea sábado, de un evento que va a haber acerca del monitoreo. Okay. Entonces vamos a tener aquí esa transmisión, donde la gente que le interese... asistir a la conferencia, vamos a darle los datos del próximo programa, para donde se pueden inscribir, si va a tener algún costo, que creo que no va a tener costo, más bien lo que se quiere recaudar son fondos para ayudar a alguien. Entonces, vienen de Argentina precisamente a darnos esta conferencia, esta plática, donde se van a hablar precisamente de los tipos de monitoreo, cómo puedes hacer, porque ya no es el monitoreo normal que antes estábamos acostumbrados, que era la por estación central, y que el monitorista estaba dormido y ya sonaba, ya apuntaba en la libreritita y ya veía en el registro, sino ya es un... Ya evolucionó completamente, totalmente, ¿no? Ya es una serie de requerimientos, procesos que debes llevar para tener un registro. Qué bueno. Entonces, el día 25 de abril va a estar esta persona, este argentino aquí en México, dándonos a conocer... cómo funciona, cómo trabaja el software. Y ya está funcionando aquí en México en algunas empresas, pero aparte nos va a dar unos obsequios para ustedes, tres libros. Bueno, ya llevan escritos tres libros, no que nos van a dar nada más tres. Nos van a dar un par de libros donde vamos a poder regalarles a los amigos que estén interesados y que respondan nuestras grandes trivias. Sí, súper difíciles. No, sí, no, creo que somos más...
transatlánticos que más barcos que nada, ¿no? Que los cruceros estos famosos, que sí. los Royal Caribbean. Pues tú traes a argentinos, nuestros queridos amigos, Los muy amados, argentinos. te lo digo en verdad. Yo tengo amigos argentinos bastante queridos, pero también a nosotros nos va a tocar invitar a una mexicana muy exitosa. Su nombre es Jessica Oseguera. Ella es una empresaria mexicana del Estado de México y ella nos va a traer lo que es información sobre paneles solares. Ella maneja, ella dirige una empresa de paneles solares hechos en México y obviamente las diferentes aplicaciones que se dan. Tuve la oportunidad de estar visitando sus oficinas y nos mostraba paneles solares puestos en un portafolio, paneles solares puestos en una bicicleta, paneles solares puestos en calentadores de agua, diferentes, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que son obviamente paneles solares para plantas industriales. Entonces, en corto nosotros les estaremos diciendo cuándo nos va a estar visitando, vamos a estar teniendo una entrevista con ella y nos va a dar pormenores porque obviamente, ¿por qué paneles solares en lo que es la industria de seguridad? Como bien acabas de mencionar hace rato, pues esto ya se está haciendo una unión, una convergencia, porque la misma situación o solución que va a dar, va a proporcionar energía, se refleja diferente en lo que es también los sistemas de seguridad. Sí, de hecho, como ya dijiste, todo va uniéndose. Digo, yo me acuerdo cuando la primer fotocelda que conocí, ¿sí? pues eran las calculadoras. Las calculadoras, así, las Casio. Casio, esas famosas Casio, las científicas. Sí. Y ya después se empezó a popularizar más, ¿no? Obviamente también los relojitos, había unos relojitos que traían también ahí. Su celdita solar. Ahora que era Texas Instrument también. Texas también eran. Que eran los señores. Las calculadoras. Los más avanzados en tecnología. Cuando veías un Texas Instrument decías, no, este es lo mejor. O Casio, definitivamente. Sí, no, sí, eran cosas que decían, oh, wow, las calculadoras, bueno, ya estamos diciendo, las transparentes. También. Te llegaron a llegaron a ver unas calculadoras transparentes que decías, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Bueno, pero bueno, curiosidades de los 70s, 80s. Sí, así es. ¿Alguna otra noticia que tengas tú? Pues no, ya. Bueno, yo les comento que en base a lo que es IPVM, igual ahorita si nos ayudan a poner lo que es la pantalla. Pues, ¿qué creen, amigos? Que resulta que en la parte de la ISC, la exposición de Estados Unidos que se va a dar en Las Vegas, está quitando el pabellón chino. Imagínate cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser el impacto, aparte de político, obviamente, en nuestra industria, que dependemos mucho de lo que es la maquila china, cuál va a ser el impacto que se va a dar al tomar ya esa decisión, de que remueve todo el pabellón chino y probablemente algunas grandes compañías también no van a estar ahí. O sea, eso ya, pero es político, ¿no? La eso ya es situaciones políticas. Política que se pero, está pero pues tú sabes que jamás se había dado eso, ¿no? Se están dando cuenta en Estados Unidos que China les está tomando ventaja, pero tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Contrarrestar para poder empezar ellos a poner su propia tecnología desarrollada en Estados Unidos o algún aliado comercial, para que entonces le vuelvan a dar una empuje, un gran jale para lo que es hacia su mercado interno. Es tremendo esta noticia, porque si mueves toda la maquila, normalmente todo estaba hecho en China, o está hecho en China más bien, pero las grandes, los grandes países que pueden hacer, me refiero a grandes países en cuanto a mano de obra, ¿sí? pues el más grande es la India, que puede hacerle frente a una demanda tan fuerte. Y que obviamente esos son también más baratos, pero la curva de aprendizaje que tiene que tener la India en cuanto si Estados Unidos mueve su maquila a otros países va a ser bastante tremenda, porque el regresar la maquila a su propio país es un costo mucho más alto. Correcto. Obviamente por los sueldos, por todo lo que implica tener una infraestructura dentro de ellos mismos, de su país. Pero en la India, que es el país que se perfila, pues sí va a estar medio complicado. Yo creo que aquí son malas decisiones. Es 100% político, ya sabes cómo es cada uno de los gobiernos defiende su localía. Entonces, pues hay que ver cómo se va dando, ¿no? Definitivamente China
tecnológicamente ha estado avanzando Muy bastante, tremendamente, su bastante. calidad también así se ha mejorado muchísimo. Entonces, pues no, también, ¿no? Definitivamente hay que darle respeto a quien respeto se merece. Pues de hecho ellos ya aprendieron, ellos aprendieron al igual cuando Japón salió de la Segunda Guerra Mundial, también los chinos han aprendido, entonces la ventaja, digo, pues es que ya aprendieron, ya saben el know-how, ahora lo están aplicando, entonces es lo que ya no les gusta a otros países industrializados, que obviamente países que estaban por abajo empiecen a subir y rebasen en economía, aparte de que son un montón de habitantes. No sé cuántos miles de millones son ahí Es en correcto. China, pero es muchísimo. Incluso el mismo Su comercio, el consumo comercio interno, interno, exacto, es su muy, consumo interno. muy, muy, muy grande. Pero bueno, eso lo vamos a dejar a los políticos. Eso ya no nos corresponde a nosotros, Pues ¿no? ya, pero bueno, ya hicimos el comentario. Bueno, hiciste el Ah, comentario. sí, definitivamente, puesto que IPVM lanza noticias y son realmente noticias muy, muy trascendentales, Sí. porque realmente sí tienen la veracidad de eso, Pues hay que estar atentos, ¿no? hay que estar atentos ahí. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Qué otra cosa? Vamos, día a día se está perfilando marcas chinas, pero hoy en día la tendencia es tratar de ver qué es lo que está buscando el cliente. El cliente muchas veces trae ciertas marcas ya default. ¿Ok? Cuando te pide, yo necesito una marca, entonces si tú te preparas bien y tienes la oportunidad de ofrecer esa marca que te están solicitando, pero también dar una segunda opción para decirle, mira, la marca A que tú me estás pidiendo tiene cinco características específicas. Pero también, si yo me preparo, te puedo presentar una marca B, llámese china, llámese europea, la marca que tú quieras, pero no tiene cinco características, probablemente tiene 10 y el costo aún es mejor. Entonces, hay que, principalmente, ¿qué es? No importa la marca, lo que importa es los conocimientos que tú tengas, el dominio sobre el producto, y eso va a hacer que realmente supere, aunque sea una marca muy, muy popular, ¿no? Sí, pues es que el conocimiento al fin de cuentas es lo que te va a ayudar a vender. De hecho, ayer tomé, digo, siendo un poquito de, también para que nuestros amigos que nos escuchan, la forma de comercializar ha estado evolucionando, ha estado cambiando. Hay que anticiparnos a esa nueva ola, o hay que subirse más bien a la ola para poder llegar a aquellos clientes nuevos. El curso decía, no hables más, mensajea. O sea, te decía la persona, dice, ya todos estamos, y sí es cierto, tenemos el celular, que se supone que es un teléfono, ¿y qué es lo que hacemos? No hablamos. Ahora es al revés. Ahora es al revés, tenemos un teléfono para no hablar. Estamos viendo Facebook, YouTube, WhatsApp, y sobre todo el WhatsApp, ¿no? TikTok, que es Plataforma. de la nueva redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, decía, aprovecha todo eso, y súbete a la ola. Entonces, empieza a preparar tus mensajes, tus publicidad, tus contenidos, tu marca propia, vuélvete tú una marca propia, con lo cual tú puedes trabajar para cualquier corporación, pero la corporación está subida a tu. Tú te, bueno, la corporación utiliza también tu marca, tu nombre. O sea, Luis Chávez puede trabajar en X o Y empresa, pero donde tú vayas, vas a ser Luis Chávez y la gente va a buscar los productos que vende Luis Chávez de esa compañía o de X o de Y. Lo que Porque. siempre ha predominado, que dice, Exacto. sabes que a mí me interesa guardar un buen nombre y Exactamente. sobre eso no importa si esté en Y o en X compañía, me van a seguir porque yo soy la persona que está tratando de dar un buen servicio. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una de las grandes, bueno, de las cuestiones nuevas, de utilizar las nuevas tecnologías. Digo, crear tus campañas y sobre todo que sea muy económico y puedes llegar a mucho más gente. Afortunadamente con traerlo aquí en la palma de tu mano, ya tu publicidad, nada más clic, clic y envías, ¿no? Recibes o estás ocupado, estamos en el programa, automáticamente el teléfono te está contestando, está haciendo, enviando, etcétera. Pero bueno, es parte de las cosas que tenemos que también que aprovechar. Y sobre todo para la seguridad, y el que más conocimiento tenga, pues va a aprovechar mejor lo que venga. Eso definitivo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues Pues el entramos tema de ahora hoy, sí. vamos a hablar de lo que es visión nocturna.
Pero en general no vamos a hablar de un producto, porque es muy amplio, es muy controvertido también en algunos aspectos, ¿no? Por el uso que Sí. se le puede dar. Pues mira, podemos empezar hablando de qué es luz ¿Qué es la luz? para A ver, empezar, la ¿no? luz, ¿no es la que llega cada quincena? ¿O es la que tienes que pagar en ¿Es tu la que tienes recibo? que pagar en el recibo? Sí. Bueno, la luz es un espectro electromagnético. Bueno, también vamos. Espero que todos hayamos ido a la secundaria y podamos haber asistido a la clase de física. Sí. Entonces, la luz es un espectro electromagnético, pero hay diferentes tipos de luces y diferentes tipos de espectros electromagnéticos. Dependiendo la amplitud y la longitud de onda de estos espectros, es que se generan los diferentes tipos de luz. ¿Estoy en lo correcto o no? Mira, Ustedes si es eso, vamos a díganme. poner un pequeño video y A vamos a ir ver, a hablando ver. sobre de eso, en el cual A ver, ahorita. definitivamente hablamos Mira. de espectros electromagnéticos. Ah, que La, para la, que que la sea. hagamos grande la pantalla. Ahí vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Toda nuestra vida hemos estado captando colores, imágenes, ¿sí? Nuestros ojos vamos a estar viendo lo que es el reflejo de lo que se proyecta la luz, ¿sí? Antes nos decían, ¿sabes qué? Lo que proyecta tu camisa no es rosa, sino es la que refleja el color es el rosa. En este caso, ahorita que te da es rosa, ¿no? Se ve muy alusivo al programa. Pero vamos, ahí es donde estamos viendo y en las imágenes prácticamente es lo que nos indican. ¿Sí? Se descompone, la luz es La luz es una la descomposición, hay una banda y, ajá. o composición, porque la luz blanca es la composición de varios colores. Exactamente. Y sobre de eso hay un, se me fue el nombre, ¿cómo es? Una escala en las cuales ahí vamos a poder diferentes tonalidades y sobre de eso, en qué espectro, en qué parte del espectro el ojo humano puede percibir los colores, ¿no? Sí. Es importante saber que muchas veces la luz cuando te da desde arriba, tú ves el sol blanco, ¿ok? Cuando está en la parte de arriba, porque hay partículas de nitrógeno y de oxígeno en las cuales eso hace que se perciba ese color. Pero cuando el sol se está haciendo en la puesta, se ve rojo. La proyección es diferente. Entonces, por eso muchas veces decimos, ¿por qué el sol se ve de un color y de la, en el en la mediodía y en la puesta se ve diferente? Viajan las ondas a diferente espectro. Entonces, eso quiere decir que dependiendo también el ángulo de proyección, cambia la tonalidad de la luz, ¿no? Es Exactamente. correcto. Hay mucho más que eso, ¿sí? E inclusive hasta cuando los objetos se calientan también irradian luz. Eso lo vemos también cuando utilizamos lo que es la visión infrarroja, Es correcto. que también puede ser utilizada dentro de lo que es la visión nocturna. O sea, porque ahorita al hablar de la visión nocturna, vamos a hablar, Involucras otros involucra puntos, ¿no? varias cosas. Temperatura. Sí, te involucras diferentes cosas en las cuales te van a poder estar mostrando cuando, si la temperatura llega a estar mayor, pues obviamente empieza a irradiar, a dar la radiación, vamos. Porque aquí es una combinación, la visión nocturna, que podemos nosotros tener para la seguridad, aplicándolo en la seguridad, sería con las cámaras. Nos auxilian las cámaras, pero también nos auxilian el lente. Exacto. Y porque no nada, es el procesamiento de la imagen a través del circuito que traen las cámaras, pero necesitas darle tú una buena amplificación con un buen lente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el lente emula lo que es el ojo humano, en lo que es el iris, entre más luz hay, el iris se cierra. Igualmente con las cámaras, hay iris manuales e iris automáticos. Correcto. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de luz, es que se va filtrando. Aquí las cámaras lo que tienen es a través de su procesamiento, las cámaras pueden ver la luz infrarroja, cosa que nuestro ojo humano no ve. ¿Por qué? Porque está más arriba del espectro que nosotros alcanzamos a ver.
Entonces, por eso es que precisamente no percibimos ciertas tonalidades de luz. Mira, si quieres, ahorita vemos una imagen en las cuales, ya si quieres salirte de la pantalla completa, mientras ahorita platicamos, tú lo acabas de mencionar, el ojo humano no puede percibir, ¿sí?, lo que es la luz infrarroja. O más bien dicho, sí la puede percibir, pero en su grado más bajo. Estamos hablando que todo esto se mide en nanómetros. Entonces, déjame ponerte una, ¿cómo se llama? Una imagen. Donde se ve el espectro, ¿no? Es correcto. A ver, amigos de la cabina. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, amigos, vamos desde la luz ultravioleta, que es esta parte del espectro, hasta la luz infrarroja. Todavía, esto es lo más básico que podemos entrar, y ahorita vamos a mostrar todavía más, porque llega a haber luz de frecuencia de rayos X, ¿sí?, y frecuencia de rayos gamma, inclusive. Entonces, todo eso es parte de el reflejo de la luz. El ojo humano se basa más o menos dentro de los 500 y 550 nanómetros. O sea, casi nada. Casi nada y casi mucho, porque el ojo humano percibe los colores. Si tú te das cuenta, vamos a ponerlo con lo que es un iluminador infrarrojo. Cuando tú ves las camaritas que emiten esa pequeña halo de luz rosita, esa es luz infrarroja y la estamos empezando a percibir. Estamos hablando que estamos dentro de estos aspectos que son de los 550, 600 nanómetros. Es cuando apenas tú ves cuando estás surgiendo. Pero hay luz infrarroja totalmente no visible para el ojo humano. Y estamos hablando que son ya de 940 nanómetros, que es más para acá. Y que es, tú puedes estar en un cuarto oscuro completamente con ese iluminador prendido y el ojo humano no lo ve. O sea, se ve totalmente oscuro, pero realmente está iluminando. Sí, son ya de las que cuarta generación parece ese tipo de luz infrarroja, porque son para aplicaciones más bien especiales. No, han existido desde siempre, pero anteriormente era por costos. La luz infrarroja, entre más visible, obviamente tenía mayor proyección, veías más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba más radiante. Y la luz infrarroja no visible no se veía, y entonces obviamente su profundidad de proyección no era tan grande. Pero había, dependiendo las potencias que tú tuvieras, entonces era o más pequeño o más grande para poder llegar más hacia el fondo, pero el ojo humano no lo percibía o no lo percibe. Entonces sí es importante que sepamos que para todo hay una aplicación. Perfecto, sí, entonces hay que ver también cuando queramos nosotros poner un sistema de circuito cerrado, ¿qué es lo que más nos conviene? Si utilizar la misma iluminación que trae la cámara o utilizar un infrarrojo, un iluminador infrarrojo. Obviamente estos nos van a dar mayor alcance en cuanto a distancia, porque hay unos que tienen hasta, parece que 30, 40 metros o más de distancia para poder percibir con mejor, para la cámara pueda percibir con mejor calidad las imágenes. Así es, miren, si quieren poner la imagen, es lo que les comentaba, la luz o las frecuencias que se pueden manejar, pues obviamente son bastantes, ¿sí? Estábamos hablando de que era lo que es la luz blanca o la luz visible, estaba obviamente dentro de este rango de los 500 nanómetros. Para lo que es hacia la luz negra, la luz que el ojo humano no percibe, ¿sí?, o ya se sale del rango, pues está la luz ultravioleta, que si nos afecta directamente cuando tú te estás exponiéndote al sol, hay una cantidad fuertísima de radiación, entonces es donde entra la luz ultravioleta y te mandan cremas con cierto factor solar, ¿cierto? Pero también ya después viene lo que es los rayos X, ¿sí? Tiene una profundidad que el ojo humano no lo percibe, pero es totalmente dañino. Y después sigue lo que son los rayos gamma, pues obviamente a niveles atómicos.
Ah, ok. Y las que te ponen verde como Hulk. Imagínate esas, no, pues ya es que ya te está echando a perder, ¿no? Estás verde. Y para el otro lado, pues está en parte de lo que son los rayos infrarrojos y ya lo que son microondas, pues ya son factores, o ondas más bien dicho, que se van expandiendo. Si pusiéramos una un visor, vamos a ponernos a, ahora sí, sí te invito a imaginar, si tú te pusieras unos gogles viendo desde lo que es la parte del aeropuerto hacia la pista, tú pudieras ver muchas, muchas frecuencias que se están manejando, y entre ellas se están comunicando los radios, las antenas, los walkie-talkie, los celulares. Imagínate toda una super red, una maraña de comunicación, de transmisión de comunicación. Es el ruido que hay, ¿no? Es por eso que muchas veces te dicen sobre qué frecuencia te vas a manejar, y hay algunas frecuencias que están totalmente normadas por gobierno, que dicen, sobre esta frecuencia van los canales de televisión, sobre esta frecuencia va la comunicación aérea, sobre esta frecuencia va la comunicación satelital. O sea, todo va dependiendo de lo que tú quieras estar transmitiendo. O sea, todos podemos ir a lo mejor la misma amplitud, pero no la misma longitud. La amplitud de onda, ajá, es lo que genera la frecuencia. La amplitud puede ser muy amplia, uh-huh, o muy corta. Uh-huh. Pero también la longitud de esa onda puede ser así, una onda muy amplia, uh-huh, o una onda muy muy cortita, que sea muy amplia. Entonces hay que tomar en cuenta esa diferenciación, porque es ahí donde las comunicaciones y también la luz viaja. Uh-huh. O sea, la luz viaja en una cierta amplitud y una cierta longitud. ¿Tú sabes que por eso se creó lo que era la fibra óptica? Porque finalmente la fibra óptica es el envío de luz, pero ya dedicada, y es pura 100%. Uh-huh. Entonces es por eso que todo mundo, la gente que estamos buscando hacer instalaciones de la forma más perfecta, es llegar a través de fibra óptica. Eso es el sueño dorado de muchos, pero obviamente también el costo es... las cuestiones de obra civil, todo eso se complica. Entonces muchas veces es por eso que tienes que subir y empezar a mandar las comunicaciones inalámbricas. Que, uh-huh, que sí, que luego por eso se ven así con ruido, porque hay interferencias de ondas de radio o de alguna otra cuestión de ambiental. Es correcto. Hoy en día hay muchas nuevas compañías que han mejorado su tecnología y entonces tienen una frecuencia muy específica, y no importa qué tan saturada esté el ambiente, ellos se pueden manejar por su diferente codificación para el estar en el envío y recibiendo esas señales. Y eso me pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tuvimos que trabajar unos sistemas en los cuales era una señal, un lugar con muchísimo ruido, mucha interferencia. Pusimos estos equipos y la verdad me quedé sorprendido de cómo estaban funcionando. ¿Cómo trabaja? Sí, se tuvo que traer toda la expertise del fabricante, pero finalmente se cumplió el objetivo, ¿no? Eso es lo importante. Pues bueno, entonces, concluyendo, la luz es un espectro electromagnético, uh-huh, que tiene cierta amplitud y longitud de onda, y es la luz blanca es la composición de todos los colores. Sí, mira, finalmente aquí está. A ver. Ándale, esa está muy bien. Aquí estábamos hablando, pues, ¿cuáles son las ondas de captación, ¿no? Entonces, el ojo humano, toda lo que es la descomposición de la luz, que se le llama ya en el arco iris, ese es un pequeño fragmentito, y estamos hablando desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Entonces, importante, amigos, aquí ya cuando ustedes vayan a traducirlo a nivel de las cámaras, siempre fíjense cuando se presente la luz infrarroja, si tienen una luz infrarroja, tienen que ver a cuántos nanómetros. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que son de 640 nanómetros, es luz infrarroja visible. Uh-huh. ¿Sí? Si ustedes dicen, esto es para una situación comercial, adelante. Pero si les piden meter una cámara de luz infrarroja donde no quieren que se vea ni siquiera en dónde aparece la cámara, no, y no necesita estar oculta, simplemente que cuando se apague la luz no se vea nada, entonces tienen que incrementar el número de nanómetros a 850 o 940
o más O alto. más arriba. ¿Para qué? Para que la luz, donde se está emitiendo la luz infrarroja, no sea visible. Entonces, Exactamente. y ustedes lo van a ver en su pantalla totalmente iluminado. Sí, hay una diferenciación muy grande. De hecho, por decir, la visión nocturna que normalmente estamos acostumbrados a ver por las películas, por las series de televisión, es aquella que se utiliza a través de unos tubos, como lo que se utilizaba antes, los rayos catódicos, se utiliza el tubo. No sé si has visto en las películas que traen los soldados, traen lo que son los binoculares, pero aparte traen un tubito, que ese es el que capta la luz, la amplifica y la refleja en los binoculares, y aparte los binoculares que ellos traen son los que le ayudan a captar también un poco más de luz. Sí, eso es un show. Por eso vemos verdes esas imágenes. No, pero aparte también ya está modificándose ahora la tecnología por las cámaras tipo FLIR o lo que viene siendo las Las térmicas. térmicas, que esa es la otra Entonces cuestión. ahora ya está cambiando porque la térmico todavía es más efectivo. Exactamente. Ajá, porque ya tienen ahí ya otra combinación de tecnología que es prácticamente todo lo que es la termografía. Sí, de hecho, aprovechando, bueno, está mal, pero por ahí nos preguntaban un amigo de aquí del programa, ¿por qué las cámaras para las placas sí se veían? Y ahora con el suceso lamentable de esta niña de Fátima, nos preguntábamos, ¿y por qué la cara de la persona que lleva a la niña no se ve? Entonces, aquí es muy importante que son diferenciar, porque no es lo mismo una placa, una cámara que toma placas, porque es una cámara, no es una videocámara. Son conceptos muy diferentes, aunque se vea la caja de igual. Son muy diferentes. La cámara para tomar fotos para las placas necesita una iluminación. Por eso es que cuando las fotomultas se pone un flash, no importando el día o la hora del día, emite el flash y la cámara toma la foto. Vamos a partir del primer punto. Son aplicaciones totalmente diferentes. En una cámara de seguridad normal, pues estás abriendo el panorama general y de ahí ya en dado caso, pues tú ya concentras y enfocas, Observando, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque son cámaras de PTZ, pan tilt zoom, de acercamiento. Y las cámaras de tráfico o de placas son cámaras que tienen ya un lente con un milimetraje predeterminado. Exacto. Quiere decir que cierran más el ángulo de visión y lo acercan más. Ese tipo de situaciones son muy específicas y aparte están apoyados con iluminación externa. Exactamente. Entonces, son dos cosas diferentes. Exacto. Desafortunadamente los presentan en los noticieros como que, ¿por qué veo esto y por qué no ven una cámara de ciudad completita? Entonces, son dos cosas diferentes. Y el segundo punto, las cámaras de ciudad, desafortunadamente muchas de ellas son tecnologías viejas, analógicas. Su resolución es muy baja. 720 o A más. comparación, no, todavía menos. A comparación de ahora las cámaras que ya son de 2 megapíxeles y que es dentro de lo estándar, lo Lo más más bajo. básico, pero ya tienen una mejora en la imagen. Entonces, estamos hablando de que están todavía trabajando muchas cámaras viejitas y por eso no se ven tan claras. Es que digo, aquí sí va mucho lo que es costo-beneficio, porque quieres una cámara de fotomultas son caras, realmente sí son bastante caras en comparación de un kit Pero ¿cuál es la para... finalidad? Desafortunadamente, cámaras de Ah, fotomultas están bueno. recabando dinero de Dinero. multas. Cámaras de ciudad, pues mientras no me digan nada, pues yo no voy a estar haciendo ni le voy a meter nada a la ciudad. Entonces hay que ver en dónde está Sí. el negocio y en dónde sí y en dónde no. Sí, no, aparte la cámara que de esta niña fue una cámara de una casa, no fue de una Nos de pasa mucho eso, ¿no? Tenemos en casas muchas veces camaritas que las compramos hace muchos años y pues obviamente es como ahora, como los celulares, desafortunadamente. Cada 6 meses va avanzando y va mejorando la tecnología. Bacán y Anteriormente, el hecho de comprarte un circuito cerrado te costaba arriba de los que te gusta, 20, 30 mil pesos. Hoy no te cuesta ni 8, ni 6, no, pues están 8, 5 3 mil mil pesos pesos. cuando mucho. Entonces, y esa tecnología ha avanzado. Eso es lo que está pasando, ¿no? Anteriormente no podías ver
las cámaras, esos sistemas de 30 mil pesos en tu celular. Hoy sí. Y hay algunos que están bastante bien. Hay unas tecnologías muy buenas, por eso te digo, o sea, hay que ver cómo tenemos, en algún momento, amigos, también debemos de ver cómo tenemos que reemplazar. Es el momento de reemplazar mis sistemas, sí, y a ver a qué costo. Me costó 30 y ahora me cuesta 5, pues dices, tengo que hacer un esfuerzo, ¿por qué? Porque definitivamente en la calidad de imágenes, en la transmisión, en la comodidad, en la posibilidad de interconectar los sistemas, de grabar. Grabar, que todavía sea espacio, pesos muy livianos, todo eso se va dando. Entonces, es un momento interesante para poder empezar a buscar una actualización tecnológica, ¿no? Pues bueno, seguimos. Es tan vasto, tantas cosas que se presentan, pero muchas veces es porque desconocemos, ¿no? Esperemos que se haya aclarado la duda referente a cuál es la, por qué una sí y la otra no se vio. Así entonces, es. Bueno, también digo, aquí hay un factor muy importante ahorita que con la luz infrarroja es que a utilizarla adecuada, porque muchas veces tenemos, bueno, que la cámara también debe tener esa capacidad de ajustes. Yo me acuerdo de algunas, hay unas que traen un corte que se llama corte al infrarrojo, unas son un mecánicas, filtro. Un filtro, pero Así es un pero filtro. hay unos que son mecánicos. Ajá. Y hay otros que son digitales. Digitales. Así es. Entonces, eso es muy, muy importante. Y hay unas que ya las traen fijas, como las de los celulares, traen el filtro al infrarrojo ya fijo. ¿Cómo es el proceso? El proceso es, yo tengo un procesador, lo que es el chip, ¿sí? Y ya dentro del chip le vas a poner un lente. En ese intermedio, tú cuando estás trabajando, pues estás viendo de color todo el tiempo, ¿sí? Pero llega en la noche y es cuando un filtro mecánicamente llega y se coloca entre el lente y el chip y entonces se ajusta lo que se le llama el aberramiento, que es, anteriormente, cuando tú trabajabas con luz infrarroja, entraba esa luz infrarroja y se veía borrosa la imagen de blanco y negro. De día lo ponías, prendías la luz y se veía clarito. Perfecto. Pero en la noche llegaba y se cambiaba el chip, entraba el filtro, y no se hacía borrosa. Para eso, ¿qué era lo que pasaba? El lente no se ajustaba a las condiciones de este cambio físico. Para eso, obviamente, los fabricantes de lentes idearon y cómo corrigieron esa aberración. Entonces, hoy en día, por eso existen los lentes día-noche. Día, exactamente. Y tiene que ser la regla. Si yo tengo una cámara día y noche, tengo que utilizar un lente día y noche. Precisamente para que de día se vea claro y cuando entra el filtro, de noche se vea claro también. Es que ahora la industria ha tenido una evolución bastante grande, porque normalmente comprabas la cámara y después comprabas el lente. Así es. Ahora ya las cámaras ya vienen en paquete, ya traen el lente incluido. Digo, la gran mayoría puede hacer ciertas aplicaciones, ahora sí que entre comillas, exactamente. Es donde se utilizan todavía ese tipo de cámaras de caja, como se les llama. Sí, pero es que al final del día las mejores cámaras van a ser las de caja. ¿Por qué? Porque te van a dar una facilidad en ponerle una gama más amplia de lentes de acuerdo a las condiciones de luz. Es correcto. Entonces, obviamente son más caras, pero también la calidad de imagen es mucho, muy superior. Superior. Es más, lo ve uno y dice, no, pues ¿con qué grabaste? ¿Es 4K o...? No, es una cámara. Es una cámara estándar. Es una cámara estándar. Dentro de los 1080p es estándar. Pero tiene un lente que le permite mayor captación de luz. Ajá. Precisamente, ¿por qué los kits son económicos? Porque el lente es de plástico. Algunos no tienen toda la curvatura que necesitan porque esa nada más se le puede dar al cristal. El lente es fijo. El lente es fijo, no hay autoiris. El iris lo hace electrónicamente, que hay mucha diferencia de un iris electrónico a un iris que hace realmente un lente. Entonces, son ciertas cuestiones que le van quitando a las cámaras y por eso se van haciendo más baratas, más baratas, más baratas. Mejoran la calidad de imagen con más megapíxeles, pero al final de cuentas el megapíxel único que te hace es que tú puedas ampliar la imagen
y poderla ver con buena calidad, nada más ampliándola. Pero en cuanto con una poca, ¿cómo te diré? ¿Cómo les diré? Con otras condiciones diferentes de luz, esas cámaras ya no sirven, no se ven. Es correcto. Entonces, el sol Se reseca los modifica. lentes, se queman, las cámaras también luego se queman, y al final vamos a ir a gastar o vamos a tener que invertir en cámaras de mejor calidad Pues con mucha lentes. gente se ha dado cuenta, ¿no? Que desafortunadamente aquí es la falta de honestidad y de profesionalismo de la persona que le está yendo a ofrecer las cosas, que no le está diciendo las cosas como son. Estás comprando un kit que está limitado, ¿sí? Esto tiene un cierto tiempo de vida y esto no va a ser lo que tú estás pensando, que va a tomar placas, que va a hacer esto, que va a haber en situaciones de poca luz o de mucha neblina. No. Para eso existe esto otro. Si tú se lo dices desde un inicio, entonces está más que claro, porque el cliente nada más lo que quiere es decir, yo quiero ver imágenes y ya después ya que venga lo que venga. Pero desafortunadamente es cuando pasan situaciones como lo de esta niña, entonces donde realmente quieres tener pruebas o ya quieres meter toda la seguridad de la Casa Blanca y es demasiado tarde. Sí, por decir, eso que dijiste ahorita de la neblina, también es un factor importante en ciertas condiciones. El piso, por decir, pisos brillosos también es una condición. La luz que entra del exterior por las ventanas también es otra condición. Entonces, las cámaras se enfrentan a un procesamiento muy grande de luz. Entonces, ¿a qué le van a hacer caso? ¿Al reflejo, a la que entra o la iluminación que tienes interna? Entra una persona y entonces ya la cámara dice, ¿qué hago, no? Así es. Ahora, también es cosa importante, amigos, saber muchas veces las salidas de luz y las puestas de luz no siempre son iguales. Todo depende del ti, la temporada que tú estés, la puesta de sol y la salida de sol son diferentes. Entonces, muchas veces tú llegaste poniendo una cámara con ciertas características que se veía padrísimo, pero pasaron 3, 4 meses y ya dejó de verse padrísimo. ¿Por qué? Porque la posición del sol es diferente. Entonces me está afectando, como dices tú, con reflejos, con charolazos, mil cosas, que eso muchas veces la gente profesional te lo dice con anticipación, ¿no? Oye, se puede presentar esto, esto, esto. Hay gente que no lo sabe. Simplemente piensan que nada más es como montar una televisión, ponerle la coronita y se acabó, ¿no? Ya ni siquiera como las de antes, ¿no? Que tenías que ponerle las antenas. Así es. Bueno, cada cosa va mejorando, nos va ayudando, pero realmente hay que saber el porqué de las cosas, ¿no? Sí, incluso el calibrar una cámara para la visión nocturna. O sea, hay que también, las cámaras profesionales, los equipos profesionales, tienen ajustes, que tú te metes adentro de la cámara a los settings y empiezas a ajustarle, darle mayor intensidad, menor intensidad, de acuerdo a la ubicación. Cuando son sobre todo internas, que tienes una condición muy específica de luz, pues digo, le puedes aumentar la ganancia. Le puedes bajar los blancos para evitar esos reflejos. Entonces tienen muchos ajustes, pero muy poca gente sabe hacerlo realmente. Fíjate que lo que yo me he dado cuenta es, alguna vez llegamos a ver en los sets de televisión, cuando te van a hacer unas tomas y todos llegan con sus medidores, ¿sí? Y luxómetros, y empiezan a checar y sobre dicen, y más luz aquí, más luz acá, o quítale menos brillo. Porque ellos están realmente midiendo lo que la luz que está en ese momento, o si es en un espacio cerrado, o si es en un espacio abierto, para poder prevenir. Y sobre eso se van mejorando con las diferentes iluminaciones artificiales que puedan tener. En nuestra industria no lo he visto. Muy pocas gentes los he visto y estos fueron unos japoneses que me enseñaron que también en nuestra industria tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque no es la misma el tono de luz de aquí que el tono de luz del siguiente cuarto. Entonces, cuando llegamos y vemos en la pantalla, vemos que dices, oye, son las mismas cámaras, ¿y por qué se ve tan feo aquí? Exacto, ¿No? sí. Esos son puntos que muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta. Y pues obviamente yo les invito a que estemos checando, estemos viendo la manera en cómo realmente poder ofrecer una toma muy original. Y les voy a pasar un tip. ¿Cómo me enseñaron para ver realmente que sea un tono de lo más correcto? Es partiendo un trozo de carne y sobre de eso ver si realmente se reflejaba en la imagen lo mismo. Imagínate el color magenta o el color rojo, ese tono era uno de los puntos en los que ellos se basaban para decir,
estamos haciendo el match del mismo color de la carne en real como en la pantalla, ya la hicimos. Eso quiere decir que son buenos. Igual aquí para mis queridos compañeros, luego me ponen tonos verdes aquí tipo Hulk, ahí les va la piedra, ¿sí? Yo quedo como menos Simpson, yo quedo amarillo, qué pasó, ya ves. Sí, pero sí es muy importante que tengamos el conocimiento de los equipos, o sea, hay que ir con el fabricante, hay que tomar los cursos. Me sorprende que la gente tiene muchas ganas de emprender, hay mucho mucha gente que quiere iniciar el negocio de la seguridad porque es un negocio muy noble, pero también no quieren aprender nada, o sea, quieren que peladito y a la boca. Entonces, yo les invito a que se acerquen con los fabricantes, los verdaderos distribuidores, que son los que dan los cursos y las certificaciones directas de fábrica. Uh-huh. Porque, hay mucha gente que se te acerca y que te dice, oye, mira, es que yo doy cursos, ¿y en dónde trabajaste? ¿Cuántos años tienes de experiencia en la seguridad? No, pues tengo como 5, pero pues ya me dieron 2-3 cursos que yo ya también lo puedo replicar. Yo estudié ingeniería en electrónica. Pues sí, no, una cosa entender, es lo que estudiaste. Totalmente, pero has cargado la maleta, ¿cuántos años, no? Exactamente. Así entonces, es. Sí, hay muchas cuestiones. Digo, y volviendo a lo de la luz infrarroja, también ya dijiste del tipo de LEDs, que eso es bien importante. Luz infrarroja, pero ahora la nueva tecnología que está saliendo es lo que vamos a ver. Anteriormente, aquí ahorita vamos a mostrar en pantalla, anteriormente la luz infrarroja se presentaba de esta forma. Tú veías todo iluminado, pero llegaba el momento en que te acercabas, ¿y qué crees? Se rebotaba la luz. El charolazo. Se rebotaba la luz y no veías. Entonces, hoy en día, la luz infrarroja también ya se ha vuelto inteligente, que es, te vas acercando, entonces vas sensando, entonces va siendo menos agresiva o menos fuerte la proyección, para que entonces tú puedas ver una imagen. Tiene ya unos sensores, ¿no? Así es. Se hace esa compensación de manera interna y por eso ya se le llama luz infrarroja inteligente. Es por eso que le decimos que la luz es un espectro. Ahí está la clave, y ¿no? Refleja, es el reflejo. Exactamente. Ahí está precisamente bien explicado lo que es la luz. La luz como tal es nada más simplemente el choque en un objeto y la proyección. Exactamente. Entonces, aquí es donde podemos estar viendo esto. Porque también recuerdo hace algunos años empezaron cuando las cámaras eran, antes eran blanco y negro. Uh-huh. Por eso salió la luz infrarroja para ver en condiciones de luz baja y se veían perfecto, se veían muy bien esas cámaras blanco y negro, pero la necesidad poco a poco con la entrada de las cámaras a color fue ver en color en las cámaras, en la noche. Una nueva tecnología que están sacando muchos fabricantes, que es poder ver en situaciones de muy poca iluminación en color. Y muchas compañías le llaman Dark Fighter, Dark Knight, todo que pelea contra la noche y lo que tú quieras, los fabricantes Darth Vader, pero es para estar viendo cámaras en color en situaciones de muy poca luz. Pero aquí hay algo importante que también creo que muchos de nuestros amigos no están tomando en cuenta, y bien lo dijiste ahorita al medir, uh-huh, porque no saben un lux que es un lux y de ahí hacia atrás o de ahí hacia arriba. Yo se los voy a explicar bien rápido. A ver, un lux es lo que representa un pie candela. ¿Y qué es? Si yo prendo un fósforo, un cerillo, esa es la radiación que me va a dar un lux. Si yo me encierro en un cuarto de 3 metros por 3 metros, todo oscuro, eso es lo que va a representar un lux para que el ojo humano vea, ok, puedo alcanzar a ver todo en su totalidad, más o menos, pero obviamente yo ya tengo esa imagen. Entonces imagínense que hay cámaras que ven todavía con menos de la mitad de ese lux y para sí poder van, estar viendo. Espérate, que ya me quemé. Pero vamos, de esa manera, te digo que yo aprendí muchas cosas. Sí te puedo decir que soy un experto en iluminación y en óptica, porque de ahí también vengo. Duré más de 15 años trabajando para International Space Optics, que es Rainbow, y imagínate todo lo que no me enseñaron, de origen japonés. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar. Ahora ya sé por qué los japoneses son expertos en óptica. ¿Por qué?
Porque tiene así. Porque tenemos los ojos así. Porque tiene los ojos así. Entonces, no soy nada japonés, bueno, no sé, ¿no? Ahí, ahora sí que le voy a preguntar a mi mamita qué. Pero sí, sí, sí. No, pero sí, tiene mucha razón. Entonces, esas cámaras, esa tecnología fue avanzando, porque antes no podías mover la cámara, no podías, tenía que estar fija, uh-huh. Y casi casi el objeto estar fijo durante un gran lapso de tiempo para poder ver en condiciones de muy, muy poca iluminación. Está hablando de 0.0001 lux. Exactamente. Entonces, queda casi obscuridad total. Correcto. Pero el objeto tenía que estar fijo, o sea, tenías sí, que estar sí, así. Sí, y como te digo, hoy en día, esas cámaras, esa tecnología, el Dark Fighter y todo eso, vamos, es el proceso, la digitalización de una imagen y obviamente cómo se va procesando para estar viendo en situaciones de, en verdad, muy, muy poca luz. Y realmente, mis respetos, porque pues obviamente nosotros venimos desde lo que es la tecnología de blanco y negro, color y todavía todas las modificaciones que se han dado, y ahora va a la inversa, ¿no? Del estar viendo en color en situaciones muy de muy poca luz. Sí, de hecho, por decir, una de las tecnologías que van muy son los celulares. Por ahí ya sacaron un fabricante un celular con 120 megapíxeles. O sea, dices, sí, yo a la vez no lo entiendo. Bueno, pero te sacan como 4 o 5 cámaras, o sea, sí. Pero ¿de dónde sale tantos megapíxeles? No lo sé, necesitaría ponerme a investigar un buen rato. Sí. ¿Por qué tantos megapíxeles? ¿No? Lo que pasa es que es la suma. Sí, pero vamos, realmente sí son esos. Cuando no. Tú haces una aumento digital, que dices, y le doy, y le doy, y le doy, y todavía se ve clarísimo, ahí sí te lo creo. Pero cuando nada más le das y ya después empieza a hacer todo borroso, te están tomando el pelo. Pero yo vi en Miami, ¿cómo se llamaba la serista de Miami Vice? Los de los forenses. Ajá. Que tomaban una foto y que salió ahí, se veía una manchita. Déjame te explico o te comento que existe la tecnología gigapíxel. Que es muy diferente. Es muy diferente y tú estás tomando imágenes satelitales. Ajá, y estás llegando a ver prácticamente hasta cómo tiene las pecas. Y sí existe, totalmente. ¿Pero qué es? A nivel de óptica, son unos lentes gigantescos con una claridad, una pureza de lente, que obviamente eso trabaja con lo que es un procesador pues, a nivel espacial. Que es totalmente otra cosa. Pero es que existe. Mucha gente se lleva la finta. Ajá. Porque es que yo lo vi en las series estas de CSI. Uh-huh. Entonces yo vi que tenía un puntito ahí y lo empezaron a ampliar, ampliar, ampliar. Y hasta le vieron la hora que hizo el atraco. Uh-huh, uh-huh. Entonces, obviamente no es cierto. Hay muchas cosas que son fantasía, ¿no? Pero hay otras cosas que sí pueden darse. A nivel broadcast, a nivel televisión. Pues sí, hay muchas cosas que son fantasía, ¿no? Sí, hay que checar bien. Digo, pues retomando, regresando, porque digo, para una buena visión nocturna, tenemos que buscar una cámara que tenga también una buena capacidad en cuanto a poder ver hacia en obscuridad. Que sean sensibles a baja iluminación. Exactamente. ¿Okay? Y auxiliadas, ya sea con luz infrarroja propia que tenga la cámara o externa. En las especificaciones, ahí les dicen. ¿Qué sensibilidad tienen con la luz encendida, el iluminador encendido uh-huh. o con luz de color, luz exacto. blanca? Ahí te dicen encendido o apagado, a cuántos luxes llegan. Ese es uno. Dos, tienen que tener el lente apropiado, que sea también sensible para día-noche. Uh-huh. Y también es importantísimo los f-stops. Que son la cantidad de filtros que tú le vas a poner para que tenga mayor absorción de luz o menor absorción de luz. Quiere decir que si yo quiero captar una imagen que estoy dentro del bosque y el bosque me está evitando que tenga mucha penetración de luz, el filtro tiene que ser más abierto para absorber más luz. A comparación de si yo estoy en una playa y que tengo demasiada luz, ese filtro, ese f-stop, tiene que ser más cerrados. ¿Por qué? Porque va a evitar ese paso de luz. Eso es muy importante. Son cuestiones técnicas que en muchos cursos los han dejado de lado. No saben.
No los tocan porque no saben de los CCDs de media, bueno, desde dos tercios hasta los de un cuarto. El CCD, bueno, ahora ya son CMOS. Si son CMOS o son CCDs. Acuérdate que el CCD trabaja mejor con lo que es luz. Y el CMOS trabaja mejor cuando es muy poca luz, cuando no hay luz, casi luz. Uh-huh. Entonces son cosas diferentes, entonces para eso es una aplicación muy, muy específica. Las cámaras de los autos, de la toma de placas, normalmente son CCD. Exactamente. ¿Okay? Y de dos tercios, son mayores. Son grandes. Sí, como los de una cámara reflex. Las cámaras reflex utilizan, pues son caras, porque un CCD de una cámara uh-huh. es caro, es la parte neurálgica, porque es donde captan la iluminación. Si quieren, rápido pasamos aquí a la pantalla, y igual, nuevamente para comentarles lo que dice IPVM, que las cámaras baratas dan problemas en la noche. Ahí está. Ahí está, es donde tú te das cuenta que lo que es barato, simplemente no ves. Sí. Y cuando inclusive pues ya le metes un buen dinero, un buen iluminador, un buen lente, ahí tienes los resultados. Los cambios. Eso no lo digo yo, eso lo dice lo que es la parte de un laboratorio con mucha experiencia, donde no nada más se dedican a estar revisando equipos de una sola marca, sino hacen en total. Los análisis totales. Pues, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que podemos seguir platicando de esto, de este tema. Cualquier cosa, pues nos pueden dar una llamadita y con todo gusto podemos ahí apoyarles. Sí, cualquier cosa, pues nosotros les podemos asesorar en esos proyectos, porque son complejos, porque muchas veces piensas, no, pues aquí ya con que le ponga un foquito y ya. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Cuando tú entras a un estacionamiento en tipo túnel y cuando sales, ahí es donde tienes esas aberraciones fuertísimas y donde toda la gente se quiebra la cabeza porque pidieron sus sistemas de kit o las cámaras más económicas y ahí tienen las broncas. Sí, que no se ve nada. Uh-huh. Entonces, lo que es la compensación de la luz trasera y digo, aunque algunas la tienen, la compensación de la luz de atrás. No usan o no le ponen el white dynamic range, bueno. Todas esas situaciones, ¿no? Pero es muy padre, para nosotros es muy bonito hablar de todo esto, lo que es parte de tecnología, el estar día a día actualizándonos es importante, ¿no? Sí, exactamente. Pues creo que ya nos están diciendo ya, que nos ya. Quitaron, ya, no qué bárbaros. Vale. Apenas estaba poniendo bueno esto. Ya, después de la quemada de dedos no se vale. Pues el próximo domingo también tenemos un gran invitado. Miércoles, perdón. Tú dijiste domingo, ya. ¿Domingo? ¿Quieres chavar? ¿Ya quiero irme? ¿Domingo? No, ya quiero irme de vacaciones. vamos a tener aquí a un invitado, al ingeniero Samuel Nurco. Ok, Samuel, claro que sí, Yonusa. Entonces, para todos los que tengan dudas de cerca, electrificada, pues va a venir él. Él es uno de los principales fabricantes, desarrollador, es un gran ingeniero, le ha desarrollado. ¿Los pioneros? De los pioneros, uh-huh. Y tiene un gran variedad de productos. Entonces, los invitamos para que también el próximo miércoles estén aquí con nosotros. Pues creo que ya se acabó. Ya. Nos vemos el próximo miércoles y los esperamos aquí en Hoy en la Seguridad. Amigo, muchas gracias. Pásensela bien. Hasta luego. El miércoles. Bye. Si es seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos. Radio Seguridad, cuidando lo que amas.